Hi, happy Thursday. Happy Thursday, guys. Happy Thursday. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Hello. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello. How are you? Hello. I'm fine. Very good. Very good. Excellent. Great. Yo mal, profe. Mal. Don't worry. Sí. Porque he estado con el coso este de la página y me he trabado en la 3, 4, he intentado todas las formas que se me enseñó y me muestran como 10 error. Probablemente sea un glitch, ya lo vamos a ver, pero probablemente sí, sea un glitch me de ayudaron, forma. Me ayudaron en algunas cosas, pero igual me mencionaba que estaban erróneas. A veces es un glitch de la plataforma. Acuérdense que nothing is perfect, ¿verdad? No hay nada perfecto. Entonces, sí, porque imagínense, comencé a las 12 y todavía sigo intentando. Ok, ya lo vamos a ver. Pero no tiene que ver con el examen, tiene que ver con los ejercicios. Ok, perfect, super. Ok. Sí, 3, 4, que solo me da una opción que dice one conversation. Y I'm Ashiro Areyu and Michael from Japan. No sé si sabe cuál es ahí. La mayoría, como 6, me ha categorizado como bien, o 7, y las demás. No entiendo por qué. Ok. 3, 4. Ya la vamos a revisar. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Let's see. Ya lo voy a abrir ahorita y ya le cuento. Si pudiera compartir pantalla, le mostraría, pero no sé si se puede. Creo que no. Let me see. Let's wait. I'm not able to open it. Ah, estoy pensando. Okay. Sí. Bueno, mientras piensa, in the meantime, it thinks. Okay, 3:14. No, this is the. Three, four. This one. 3:04. Okay. Where? Which one? This one? ¿Cuál? Which one, Frank? ¿Cuál, Frank? Profe, a mí la de la conversación número 2, la B. No, por más que puse we are, no, yo no le hallé tampoco. This one. This one, yes, we are. This one, like this, for example. Oh. Perdón, profe, se me bugueó este. La primera es hard, la segunda es hard. La tercera es we are. Ya la cuarta es, tengo entendido que is from Kyoto, ¿verdad? Pero me lo muestra como error. La siguiente es Laura from USA. Le puse you. La otra no, le puse we. No we, no she from Tionk. No sé cómo se pronuncia. La siguiente is she from London. La otra, yes, she is, but our parents are from Italy. La siguiente le puse Young from Unc original. La otra, you Laura, fifth language in Italy. La otra, no, we are not. Language in no sé cuál es. A ver. Siguiente, ahora es Salina and Carlos from Mexico. Laura, uh-huh. Es, y sí, Salina puse... and Carlos from Mexico. Is. Uh-huh. No, they are not. Salina. No, a mí AR me salió. They are, yes. They are from Brazil. Brazil. Are you? No, I'm not.
No, I am not. I'm from Peru, right? No, I am not. I'm from Peru. So, es teacher, la que puso de no al not, le puse taller y también me la reconoce que nada. Me dice que no. Lo que pasa es que ella pone con contracciones y a mí no, yo no sé cómo poner las contracciones. Contratado lo acepta como válido. Pero sí, te puedo aceptar sin la contracción. Te acepta sin la contracción. Not is not, le puse no lo mismo toda. TR, me dijo que error. En algunas no lo acepta. En porque otros a usted sí. Si le da así a mí no. Le puse ahí TR. Eso les digo, puse. A veces puede que sea la plataforma o a veces el usuario. Yo le puse TR y me dio, no le puse TR. No, a mí no me. No, ah, pues quizás es la página la que me está fallando, a mí no sé. R, porque miren, estoy haciendo el ejercicio con ustedes. Ay, no sé, no leí la. Bueno, lo estoy viendo, necesito hacer otra pantalla. Uh-huh. We are from Kyoto. Is Laura from the US? No, she is not. She's from the UK. Is she from London? No, perdón, are you from is she from London? Yes, she is. Okay, pueda que les suba, les pase a usted así, pero puede ser, debería poderse con ambas, pero si le sale, si solo pueden hacer contractado, háganlo contractado. But her parents are from Italy. Yes, she is, but her parents are from. They are not from the UK originally. Aquí es they are not, right? They are not from the UK originally. Is Laura's first name? No, it is not. ¿Cuáles me faltan? Yo creo que es un momento. Me falta alguna. Which one? Ah, esos. Okay. Sí, aquí. Por ejemplo, acá, miren. Is Laura from the US? No. She isn't. For example, ya lo voy a revisar si me sale bueno. Is Laura's first language Italian? No, it isn't. No, it isn't. It is English. Let me see. Okay. Todavía salen mal algunas, ¿ve? Puede que sea, como les digo, puede que sea la plataforma. ¿Qué tengo malo aquí? Correctly, ¿qué tengo malo aquí? La N la tenía de más. Bueno, pero la hice con contracción. Con she's la tira correcta. Sí, apóstrofe S. Ah, ok. Ven, puede que eso sea. Entonces, a veces es, hay que probar. Yo sé que a veces es como, ¿y cuándo sé cuál es la adecuada? Ahí dependiendo de quién creó la plataforma y la respuesta que haya puesto para ella. Sin embargo, usted en su corazón, in your heart, you know, that it is correct que usted le escriba she is not, she's not, she isn't, ok, entonces hay varias maneras de poderlo escribir, claro, okay, es un tema de plataforma, no es que esté mala que usted, su respuesta esté mala y que usted esté errado en inglés, es que la plataforma, entonces vuelve a intentar y le vuelve a dar submit, ok, o sea, miren, yo lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a dar submit y me va a ir corrigiendo, ¿ve? Ya llevo 30, ya 42 y así voy corrigiendo, pero relax, ok, it's just learning English. No sé, también me preocupa bastante porque ahora me mandaron el mensaje que ya pronto posible tengo que tener todo lleno hasta las 3. Así me mandaron a decir en el Discord, sí, en WhatsApp. Sí, pero, ok. Sí, la presión va a estar ahí de que tienen que llenar la plataforma.
Pero no se ofusquen pensando que el error está en ustedes, sino que a veces, como les repito, tienen que intentar varias en la plataforma y para eso tienen el grupo para apoyarse entre ustedes. I'm sorry that all of the sudden... Yo pedí ayuda ahora y nadie me contestó, la verdad. Bueno, sí me contestó una persona. Pastelito de no recuerdo qué es, te ha puesto en el WhatsApp. Yo no contesté porque también las tenía mal. Vale, vale. Okay. Donde dice no, solo X contratado, X pero contratado. Así, abajo también, ahí abajo también. Okay, ven. Entonces es ir intentando all the possible answers and do not frustrate, okay? Do not feel frustrated. I don't want you to be frustrated. No quiero que se frustren, okay? 34 out of 34. So relax. You can work over it. On the weekend también tienen el fin de semana, tienen mañana todavía para ir avanzando. Así que la presión va a estar, trabajen, más que todo es para que realmente llenen la plataforma. Trabajen en ella, tenemos todavía 2 semanas. La idea es que al finalizar las 2 semanas esté todo bien, ¿ok? So ¿y el examen cuándo lo tenemos que hacer? We're going to do it right now. Lo vamos a hacer ahorita, el midterm, lo hacemos ahorita después de esta actividad, ¿ok? Ok, so vamos a hacer, tenía la actividad del dibujo. Ok, pero prefiero que entremos en el midterm. I'd rather for us to do the midterm first y después hacemos lo de la actividad de dibujar, lo de las prepositions, ok, to practice. Así es que nos vamos a ir, pero solo denme un minuto que solo voy a tomar la foto para la asistencia. There you go. Thank you, Frank, for being so creative. Ok, vamos. Entonces, let's go to the platform. Vamos a ver la plataforma y nos vamos a ir a midterm. En su plataforma está al final. Se llama midterm en la sección 3 y se llama midterm. Look for it. Búsquenlo, 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 búsquenlo. Look for it, look for it, look for it, look for it. All listen. Creo que es la misma. Así es. Okay, there you go. ¿Todos ahí? Everybody there? Yeah, perfect. Okay. Bájalo un poquito hasta las letras, por favor, solo para verificar que estoy en ese, correcto. Estoy medio bruto eso. Fisher, no lo encuentro. Está al final de la sección 3, está después del último ejercicio de la sección 3. Vayas hasta el final y le tiene que salir midterm. Y la primera opción es listening. Así se llama, midterm. El que dice 8 preguntas. Y trae listening, complete a conversation, check the correct response, complete the questions and answers correctly. Por eso le decía a la profe que bajara para el texto, porque la number one is a fit of night. This is the one, yes. Yes. Okay. C-A-C-K-A-R-G. Okay, that's the first one. Mm-hmm. Profe, una disculpe, ¿y cuánto vamos a contestar de todas esas? Vamos a contestar todo el examen. Entonces, por eso es de la idea de hacerlo ahorita, porque lo tienen que hacer aquí conmigo. Ok, en por la eso 8, que... son las, ajá, son todas las diferentes ventanitas, ¿ok? Ok. So, in this moment, los voy a silenciar a todos, ¿ok? Teacher, a mí todavía no me aparece. ¿No le aparece el midterm? No lo encuentro. Está justo al final de la unidad 3 o de la sección 3. Uh-huh. Música de... Okay, good luck, guys. So you're going to do all the sections. Tienen que hacer todas las secciones, okay? Que están acá.
Una vez lleguen al final de listening, abajo le van a dar submit. Acá. Y luego inmediatamente los va a llegar a la letra B. Que es esta. Terminan esta opción. Le dan submit y así van pasando de opción en opción hasta llegar al final del examen.
Okay, guys. For those of you who have finished, para aquellos que se ya terminaron, thank you, gracias por cumplir durante la hora. Para aquellos que aún no han terminado, pues se pueden quedar terminando el examen. Solo asegúrense de que sí quede completo ahora porque se va a subir a la plataforma, se va a subir hoy los resultados al archivo de INSOFORP. Entonces traten de terminarlo hoy, o sea, ahorita. Tienen un par de minutos más. Esperaría yo que podrían terminarlo ahorita. This was the first evaluation. El final exam lo vamos a hacer al finalizar las 4 semanas, the last day. Así es que no se vayan a adelantar todavía a hacerlo porque lo tienen que hacer justo ese día. Y I will see you Monday, okay? I will see you all on Monday, this at same time, same place. But before I forget, antes de que se me olvide, algunos estaban escribiendo en el grupo de que no sabían cómo ingresar a la plataforma de inglés corporativo. Si no me equivoco, creo que a todos les enviaron un correo. Bueno, por si no todavía no han podido. En el correo creo que están las indicaciones de cómo accesar a la plataforma. Si no, en el grupo de WhatsApp hay personas. Está, si no, no escucho nada. ¿Hola? No, no me escucho nada. ¿Y los demás no me escuchan? Yo sí le escucho. Yo sí le escucho, teacher. Se escucha fuerte y claro, la verdad. Sí, profe. Yo sí le escucho también. ¿Será porque está conectado a sus, está usando sus AirPods, José Samuel? Le voy a escribir aquí. Tengo una duda, profe. Entonces, si salen fallos, ya no se pueden arreglar y ya está grabado, ¿eh? Pues lo podemos ver con Jason, eso es lo que les iba a comentar, está en el grupo de WhatsApp, está Jason, si no me equivoco es el que está de parte de inglés corporativo, que es uno el administrador del grupo. Podríamos consultar con él si hay alguna manera, si pasó algo, no pueden accesar, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la plataforma se ve con él, ok. Porque puede que hubo algún problema, algún glitch, como lo que hablábamos, ¿verdad? De que las contracciones, sí, porque la que le dije que me salió que decía good every day, uh-huh. Tengo entendido que es good night, see you tomorrow, Mr. Sidmeet, y me marcaba como error. Entonces, a lo que voy es que siento que en el grupo, los grupos son más para como... Probablemente tienen, ellos ven todas las clases que pasan en INSOFORP. Entonces directamente, si usted le escribe a él directamente, lo busca y le manda un mensaje directo, tal vez sería mejor que si lo pone en el grupo, porque en el grupo como que se traspapela, o sea, va quedando y ya no se puede ver. Sin embargo, si usted lo busca de manera independiente a él, personal, ya le escribe a él directamente, mire, fíjese que en la plataforma he estado notando que las contracciones, que esta es la respuesta, con captura de pantalla, guarden las capturas de pantalla para que ellos puedan, porque ellos son los técnicos, ellos son los que manejan la plataforma y pueden solucionar ese problema para futuro. Ok, esa es como mi recomendación, como ustedes, como alumnos que están realizando las actividades dentro de la plataforma, pues acuérdense que there's no perfection, ¿verdad? Solo Dios es perfecto y pues puede que haya uno que dos errorcitos, entonces, pero ellos siempre pueden arreglarlos, to fix them, ¿ok? Así es que sí, so I will see you guys Monday, para aquellos que no han terminado, tranquilos, quédense trabajando en el examen, y espero que pues lo terminen rápido para que se puedan subir las notas a la plataforma y a INSOFORP, ¿ok? Thank you guys. See you tomorrow. Mañana no. Happy. Pregunta rápida. ¿Cómo es que se llamaba el joven? Dijo, disculpe. Si no me equivoco, es Jason, creo, el que está. No me acuerdo si es Jason o... Jason Bautista. Sí, él es. Ajá. Ah, vale, Jason Bautista. ¿Cómo lo reconocemos? Porque tienen esto de inglés corporativo en su foto o el logo. ¿Ok? Jason Bautista les puede apoyar. Así las que gafas. Comuníquense con ellos, ¿ok? Tengo una pregunta. Dime. Sí. Ahí donde, si lo vamos a la plataforma donde dice progreso, tenemos las 5 semanas, ¿verdad? Que te llevamos, lógicamente tenemos que llegar al 80, al 100%. Uh-huh.
Pero mi pregunta es que está una parte de la penúltima, me dice final. Y yo veo ese que es el que vamos a hacer el último día de las 16 sesiones. La sesión número 16, ese día vamos a hacer ese. Ese examen tiene que pasar del 80%. La verdad, para serle sincera, creo que es un acumulado de todas las actividades. Okay, más el examen. Así gracias que tranquilo, que si no lo pasa, pues tiene la oportunidad con los ejercicios, completando toda la plataforma. Así es que no solo piense que es un examen, sino que más allá es su aprendizaje, ¿ok? De poder llegar al 80. Creo que es posible en todos. Así que no se preocupe, que eso no le quite el sueño. Ok, gracias, profe. You're welcome. Igualmente. Ok, guys. See you Monday. Same time, same place, ¿ok? Bye. Bye, teacher. Bye, guys. Me manda la respuesta de lo que yo. Bye. No.